Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, mi nombre es Gabriela Sandoval y hoy día les voy a resolver un problema de la primera ley de la termodinámica aplicada a fluidos en movimiento. El problema que vamos a ver hoy es el siguiente. Fluye agua de mar con ρ igual a 1025 kilogramos por metro cúbico a través de una bomba a 0,21 metros cúbicos por segundo. El diámetro de la entrada de la bomba es 0,25 metros y a la entrada la presión es menos 0,15 metros de mercurio. La salida de la bomba de 0,152 metros de diámetro está 1,8 metros sobre la entrada. La presión de salida es 175 kilopascales. Si la entrada y la salida están a la misma temperatura, ¿cuánta potencia suministra la bomba al fluido? Y bien, en este problema lo que nosotros vamos a hacer es aplicar la primera ecuación de la primera ley de la termodinámica que está en esta ecuación que está aquí incluida. Vamos a considerar que no hay intercambio de calor. Vamos a considerar que estamos trabajando en estado estacionario, por lo tanto este término es cero. Que no hay efectos viscosos, por lo tanto este trabajo es cero. Y por lo tanto, solo van a sobrevivir estos dos términos. Y vamos a preservar el signo, que es importante. Y esta es la ecuación que vamos a resolver para resolver, valga la redundancia, este problema. Veamos cómo se expande este término de la ecuación, ¿ya? Nosotros sabemos que E es igual a la energía interna más la energía cinética más la energía potencial, ¿sí? Eventualmente esto lo vamos a aplicar entre dos posiciones en un diagrama. Hagamos ese diagrama primero para ver cómo nos ubicamos en este problema. Aquí fluye agua de mar a través de una bomba. Vamos a dibujar aquí una bomba que tiene asociada una tubería de succión y la eleva hasta un cierto punto, ¿ya? Y nos dicen que el diámetro de esta tubería de succión es 0,25 metros y el diámetro de esta otra es 0,152 metros. Además nos dicen que esta tubería está 1,8 metros sobre la entrada. Es decir, que esta distancia sería 1,8. Además, nos dan un flujo volumétrico, que es 0,21 metros cúbicos por segundo. Tenemos la densidad del agua. Y además nos dan presiones de entrada y de salida. Vamos a asumir que esta presión de salida es una presión absoluta. Y como esta presión que está acá a la entrada es una presión negativa, eso es claramente una presión manométrica, ¿ya? Entonces, cuando hagamos nuestros cálculos, esto tenemos que sumarle la presión atmosférica. Y, insisto, vamos a asumir que esto es una presión absoluta. Bien. Entonces, ahora volvamos con la ecuación, ¿ya? Aquí nos dicen que la entrada y la salida están a la misma temperatura. Eso va a hacer que cuando yo integre esto entre un punto a la entrada y un punto en la salida, ¿ya? Y aquí les adelanto que nuestro punto 1 va a estar aquí en la succión y el punto 2 va a estar aquí en la descarga. Por lo tanto, este va a ser un diámetro 1 y este va a ser un diámetro 2. Bien, entonces,
integremos esa ecuación. Y en cuanto la integremos, ustedes ya habrán visto el video de la parte teórica del curso, ¿cierto? Entonces voy a simplemente escribir la ecuación a la que vamos a llegar. Y esto va a ser igual a b2 al cuadrado partido en 2 menos b1 al cuadrado partido en 2 más g y 2 menos y 1. Sí, y más esta diferencia de presión p2 menos p1 partido en rho. Estamos trabajando con agua de mar, así que vamos a asumir que es un flujo incompresible, y todo esto va a ir multiplicado por rho por b y por a. ¿Sí? Y por continuidad, sabemos que eso es una constante, porque recuerden que rho 1 b1 área 1 es igual a rho 2 b2 área 2. ¿Sí? Yo los invito, para recordar esta ecuación, a identificar qué unidades tiene cada uno de estos términos. Rho es kilogramos partido en metro cúbico. Velocidad es distancia, metros partido en tiempo, y área es metros cuadrados, ¿cierto? Entonces con esto se nos van los metros cúbicos y nos queda en kilogramos partido en segundo. Eso quiere decir que el flujo másico se mantiene constante, ¿sí? Básicamente toda la masa que entra es toda la masa que sale. Por eso esta ecuación es cierta, ¿ya? Y básicamente esto puede ser igual a rho por b por a. ¿Sí? Puedo darme la velocidad inicial o la velocidad a la salida, y ese término va a ser igual, ¿sí? Porque es el m punto. Bien, entonces, para poder calcular la potencia de la bomba, que es este término que está acá, vamos a calcular todos estos términos asociados a esta ecuación. Veamos primero el término asociado a la energía cinética, que debiera ser b2 al cuadrado menos b1 al cuadrado, y todo esto dividido en 2. ¿Tenemos las velocidades? No. Tenemos un flujo volumétrico, que está acá, y tenemos una densidad. Si yo multiplico estos dos términos, lo que voy a obtener es este flujo másico, ¿sí? Que es justamente este rho BA, y desde el flujo volumétrico, si yo utilizo un área, voy a obtener la velocidad. Entonces, voy a necesitar áreas para poder calcular la velocidad y el flujo volumétrico. Vamos a calcular todos estos términos y luego vamos a calcular estos términos de la energía. Primero, calculemos el M punto. El M punto, que es igual a rho por B por A, o igual a rho. Y aquí, en vez de ocupar el Q para el caudal, voy a ocupar un B punto, para que no se nos confunda con este término, que si bien no lo estamos ocupando, se puede prestar para confusiones. Y esto es igual a la densidad del agua, que es 1025 kilogramos por metro cúbico, y el flujo volumétrico dijimos que era igual a 0,21 metros cúbicos por segundo. Y esto es igual a 215,25 kilogramos por segundo. Listo, tenemos el M punto. Los otros datos que vamos a tener que calcular son B1 y B2. Y para eso vamos a necesitar las áreas. Entonces, B1 es igual a 0,25 metros. Y esto implica un área igual a pi por D cuadrado cuartos. ¿Sí? Y esto es igual, el área 1
0,049 metros cuadrados, ¿sí? Y esto me lleva a una velocidad 1 igual a, recuerden que la velocidad 1 va a ser este B punto dividido por esta área, ¿ya? Va a ser 4,28 metros partido en segundo. ¿Ya? Y aquí vamos a encerrar este B1 que es dato. Y recuerden que lo voy a escribir en este sector acá arriba. Estas velocidades las vamos a calcular como ese B punto partido en un área. ¿Ya? Entonces vamos con el diámetro 2. El diámetro 2 es 0,152 metros, lo que nos da un área igual a pi por d cuadrado cuartos, pi por 0,152 al cuadrado partido en 4. El área 2, 0,018 metros cuadrados, lo que se transforma en una velocidad 2, que es 0,21 metros cúbicos dividido en esta área, y eso es 11,57 metros partido en segundo. Y este también lo vamos a encerrar porque lo vamos a necesitar más tarde. Tenemos todas las áreas, todas las velocidades, las presiones que vamos a necesitar acá. Recuerden que tenemos esa presión que está en, es una presión en metros de mercurio, que hay que transformar a pascales. Entonces, la presión 1 es menos 0,15 metros de mercurio, que esto es igual a menos 150 milímetros de mercurio, y recuerden que 101,325 pascales equivalen a 760 milímetros de mercurio, y con eso tenemos que la presión 1 es igual a 81,327 pascales, sí, y la presión 2, que era dato del enunciado, era 175,000 pascales. Y creo que ahora sí tenemos toda la información necesaria para resolver este problema. Resolvamos primero la variación de energía cinética. Y cálculo de energía. Energía. 1, variación de energía cinética. Y esta variación de energía cinética sería, si se fijan, es B2 menos B1 al cuadrado. B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado dividido en 2. La velocidad 2, 11,57. 11,57 al cuadrado, metros partido en segundo, menos B1, 4,28 al cuadrado dividido en 2, y esto me queda en metros cuadrados partido en segundo cuadrado. Esto es 57,82 metros cuadrados partido en segundo cuadrado. Ahora calculemos la variación de energía potencial. Y esta variación de energía potencial corresponde a este término que está acá, ¿ya? Que es G por esta diferencia de alturas. Bueno, sería G por I2 menos I1. Volvamos a nuestra figura.
El punto 1 es este que está en la tubería de succión y el punto 2 es en el que está en la tubería de descarga. Podemos considerar este un I igual a 0 y el I2 sería 1,8 metros. Por lo tanto, el I2 menos I1 es 1,8 metros. Y esto sería G 9,8 metros partido en segundo cuadrado por 1,8 metros. Y esto nos da 17,64 metros cuadrados partido en segundo cuadrado. Y finalmente vamos a calcular la variación de presión partido en rho, que es este término que está acá, ¿sí? P2 menos P1 partido en rho. Esto es P2 menos P1 dividido en rho. Esta presión 2 es 175.000 pascales. Menos la presión 1 que nosotros calculamos porque estaba en presión de vacío, que es 81.327 pascales, y esto dividido en el rho del agua salada, que es 1025. ¿Sí? Esto queda, los pascales son newton partido en metro cuadrado, y newton es kilogramo por metro partido en segundo cuadrado, y esto dividido en metro cuadrado, y las unidades de densidad serían kilogramo partido en metro cúbico. ¿Sí? Por lo tanto, esto también nos queda en metros cuadrados partido en segundo cuadrado. Y si ustedes hacen este cálculo, en este término tenemos un valor de 91,39 metros cuadrados partido en segundo cuadrado. Bien, pero lo que a nosotros nos están preguntando es la potencia de la bomba, ¿cierto? La potencia que suministra la bomba. Y la potencia que suministra esta bomba va a ser la suma de estos tres términos multiplicadas por este flujo másico. ¿Sí? Porque rho por b por a es este flujo másico. Entonces sería la suma de estos tres términos multiplicado por este flujo másico. Y aquí tenemos que menos dwadt es igual a no quiero anotar toda la ecuación entera, pero tengo que hacerlo porque moralmente es lo correcto. El M punto por esta variación de energía cinética. Y porque además esto les va a ayudar a ustedes a acostumbrarse a que uno siempre tiene que anotar las ecuaciones y no solo los resultados. ¿Por qué? Porque después cuando uno toma el cuaderno o cuando uno responde una prueba, después es difícil de identificar de dónde viene la información. Bien, el M punto lo calculamos acá y es 215,25. 215,25 kilogramos partido en segundo. Y esto es factor de esta variación de energía cinética, que es 57,82 metros cuadrados partido en segundo cuadrado, más la variación de energía potencial, que es 17,64 metros cuadrados partido en segundo cuadrado, y más esta variación de presión partido en rho, que es 91,39 metros cuadrados partido en segundo cuadrado. Si ustedes hacen este cálculo, van a obtener
35.913. ¿Qué unidades? Kilogramo, metro, partido en segundo cuadrado, por metro, partido en segundo. ¿Qué unidad es esta? Esto es Newton. Newton por metro es Joule. Y Joule partido en segundo es Watts. Por lo tanto, menos este trabajo en el eje o esta potencia es igual a aproximadamente 36 kilowatts. Ahora, este es el resultado final, pero es importante analizar el signo. Nos dio un signo positivo para una variación de trabajo negativo. Recuerden que cuando vimos la convención de signos dijimos que el trabajo era positivo cuando el trabajo era suministrado por el sistema. En este caso, nuestro sistema es el agua de mar que fluye a través de este volumen de control. Por lo tanto, este trabajo dio negativo. ¿Qué quiere decir que el trabajo sea negativo? Es que el trabajo es suministrado al sistema. Entonces, tiene sentido que nos haya dado un signo negativo porque este fluido recibió un trabajo que le permitió elevar el fluido que venía desde un cierto nivel a 1,8 metros más arriba. ¿Sí? Bien, ese sería este primer problema. Espero que se haya entendido y nos vemos en la próxima. Chao, chao.